Zoe Stark la semana que viene en Raw. Zoe Stark bajo la tutela de la gran Trish Stratus. Hashtag me gusta. Pero bueno, si les gustó lo del sábado, prepárense para este banquetazo que vamos a recibir. Con 218 libras, es el fenomenal AJ Styles. Superestrella de SmackDown de visita en Monday Night Raw para felicitar al campeón mundial que no le permitió el sábado a que él fuera campeón. Esto me ofrece muchas expectativas. Ojo, no estoy pensando nada malo. Incapaz. Pensar algo malo. Incapaz. Pero esto va a ser un clásico instantáneo como lo fue ese combatazo el sábado. And his tag team partner, he is porque para mí lo va a volver a hacer. Déjame decirlo correctamente. Su compañero de equipo, pues. El campeón mundial pesado, Seth Freaking Rollins. No hay forma de que yo pueda pensar que van a ser equipo. No puedo pensarlo. Pues piénsalo y confírmalo, porque lo vas a ver ahora. Estos se van a agarrar a puños otra vez, tú verás. El fenomenal no puede estar contento. Ahora, ¿cuáles miembros de The Judgment Day serán los integrantes que batallarán contra el campeón mundial y su gran aliado AJ Styles? Esa es la gran pregunta. ¿Cuáles? Bueno, van a llegar los cuatro, no importa qué, así que no sé qué para qué me pregunto cuáles. Sí, pero solo dos van a luchar, los otros van a venir simplemente a ver, son incapaces. ¿Tú los conoces? Exactamente. Jefe tribal se quedó con las ganas, es así de sencillo. ¿Qué no pasó en Night of Champions? Bueno, amigos, gracias a todos los que tratamos de adivinar por las redes cuáles de estas dos superestrellas que van a estar en el ring esperando competencia tendrán una sorpresa como todos los demás con respecto a los participantes de Judgment Day que van a intervenir. Vamos a ver qué se sorprende más. ¿El campeón? O el que fue su retador, su oponente, su adversario. Jerry, última oportunidad para que lo digas. ¿Quiénes van a ser? Míralo, si los estás viendo ya. Mami y Dominic. Ya te dije, son los cuatro. No importa cuáles dos son los que van a ser parte del combate per se. Los otros dos no van a estar muy lejos, que digamos. Ajá. Es mami, hay que pensarlo más. Con Dom Dom. Oh, parece que va a ser Damien. Con Dom Dom. Sí. ¿Eso es? Sí, esos son. Damien y Dominic. Así es. Bueno, ellos insultaron a Dom Dom. Uno de los problemas con esta facción es precisamente ellos insultaron a Dom Dom. Más, Dom Dom anunció que le iba a quitar el título.